un francotirador. Hay uno más. Si notas algún movimiento, dispara. Dos disparos seguidos. Pensé que usted iba a disparar primero. Y yo sería una sorpresa. Cambié de táctica. A sus órdenes, Herr Oberst. Buenos días. Hola, camaradas. Buenos días, comandante. ¿Dónde está el capitán? Se lo llevaron los exploradores. ¿Van a ir ustedes al terreno neutral? No, la orden es estar en las trincheras. Entonces iremos solos. ¿Para qué? Nos estamos preparando para una ofensiva. Tenemos la orden de desactivar las minas. Los de reconocimiento nos cubrirán. Bueno, ustedes también desde las trincheras. Crucemos los dedos. Al final no hablamos ayer. Hablaremos esa noche, estoy preparada. Que Dios nos ayude. Ese alemán va a matar a los zapadores exploradores. ¿No podemos alcanzarlo desde la trinchera? Lo dudo. La orden es seguir aquí, además Brosen no está. Pero nosotras sí. Tenemos el plan de los maniquíes preparados. Estoy de acuerdo. Sabemos cómo hacerlo. Sí, pero... Lo sabemos. Buenos días, comandante. Buenos días. Permiso para hablar, camarada coronel. Habla. El francotirador alemán es muy bueno. Si nuestros zapadores van allí, los matará a todos. Y la infantería caerá en el campo minado. ¿Hay sugerencias? El capitán nos ordenó estar en las trincheras. Usted como superior puede revocar su orden. Hay un plan de cómo matar al alemán. Lo preparó el camarada capitán mismo. Él lo preparó. Pero ustedes... ¿podrán con él? Lo haremos. Lo haremos. Adelante. A sus órdenes.
está su francotirador. Roshan dijo que estaba solo, no hay peligro. ¡Cúbreme! Ya voy. Entregamos los rifles a Broshen, ¿no? ¡Shura, los dos! Comandante, ¿puede llevarme al cuartel general? Buenos días. Hola, soldado. ¿Para quién son las flores? Para mi novia. Ah, eso está bien. Espero que sea mi novia. ¿Sabe? Mi vida era complicada. No podía tomar una decisión, pero ahora lo tengo claro. Me he divorciado. Solo falta el consentimiento de mi amada. Ya veo. ¿Y cómo se llama tu amada? Rita. Margarita Maslova. También es francotiradora. Tardaste mucho en tomar la decisión. Rita ahora tiene un pretendiente. Es un camarada serio. Que te vaya bien, novio. Cuídate. Buenos días. Hola, camaradas. Buenos días, capitán. Buenos días. ¿Quién es? Rita. Es su vestido para conciertos. Dasha le preguntó una vez: dime, conservatorio,
¿Para qué necesitas un vestido en el frente? Ella dijo, si me muero y pueden enterrarme, quiero que sea en este vestido. Es un vestido precioso. Todo lo que tenía era precioso. ¿Dónde está Diva? Fue herida y enviada al hospital. El médico dijo que estaría bien. ¿Klimenko? Klimenko tomó el rifle de Rita para entregárselo a usted. ¿Por qué? ¿Por qué? Si no puedes disparar, ¿por qué? Rita lo escribió ayer. No hay destinatario, así que no sé para quién es. Dales un poco de vodka. A sus órdenes. Thank you.
Nos levantamos a las 3 mañana. Sí. No voy a dormir en el cuartel. Vendré a las 3. Mañana mataré a ese bastardo. Lo haré. Climenga. ¿Tú siempre entras sin llamar? Usted no puede ir a por Bengler. Ya te lo expliqué todo. Antes tenía 3 francotiradoras. Ahora solo tiene a Mina. No pasa nada. Me encargaré de él yo solo. Usted mismo nos enseñó que el francotirador debe actuar con cabeza fría. Debe encontrar el momento adecuado. No puedo esperar. Y lo sabes perfectamente. Si no fuera Bengler, actuaría diferente. Puedes retirarte. Yo... Pues... esperamos que la ofensiva comience muy pronto. Está claro. Camarada, ¿cómo está Diva? Estuvimos operándola toda la noche. Se pondrá bien. Gracias. He venido a hablar con usted. ¿Qué pasa? Estoy bien, no tengo ningún problema. Debe abandonar inmediatamente el frente. Necesita un tratamiento. ¿Qué dice, doctor? Conozco su diagnóstico. Sí, estuve herido, pero ahora estoy bien. Tiene problemas, y son graves. Enséñeme las pastillas que está tomando. ¿Pastillas? Capitán, bueno... ¿Está tomando pastillas? Sí, comandante. Enséñemelas. No puede luchar con ese diagnóstico. A la retaguardia, inmediatamente. Camaradas, no puedo ir a la retaguardia. ¿Para qué? ¿Para qué? Para un tratamiento. Allí no duraría ni un mes. Solo puedo vivir en la guerra. Entiende que puede desmayarse en cualquier momento. Si no se preocupa por usted, piensa en los demás. Camarada coronel, no puedo ir allí. Presentaré un informe. Si el coronel no lo firma, lo enviaré al cuartel general. ¡Ataque aéreo! ¡A cubierto! ¡Ahí vienen! ¡Cara sí! ¡A cubierto! Svetka, querida, no me falles. ¡Bien hecho! Mina, no se mueva. Teniente, apártese. ¡Quieta! ¿Cómo estás? Todo está bien. Nada grave. Ha sido un rebote. No voy a dejar el frente. Es tu vida. Tu decisión. Hay una misión para tu grupo. Empezamos la ofensiva hoy. El capitán Rebiakin ocupó las posiciones alemanas. Nuestros exploradores dicen que los alemanes creen que avanzaremos en esta dirección y reuniremos aquí las tropas. Pero en realidad atacaremos aquí. Hemos transportado muchos tanques. Los trajeron en tren sin que nadie lo supiera. Camuflados para que los alemanes no los viera desde los aviones. Nos hemos reagrupado hoy. Nuestros tanques se dirigieron de inmediato hacia la primera línea. Por desgracia, hubo un avión espía alemán. Quizá le dio tiempo de tomar fotos de los tanques. Por suerte, nuestros cazas pudieron con él.
y luego Broshin lo abatió con el rifle justo encima de la línea del frente. Entonces los alemanes no verán las fotos. Eso depende de ti. Nuestros expertos prepararon unos documentos. Aquí los tienes. La cámara está en una funda refractaria. El avión se quemó. La tripulación también. Vuestros pilotos lo vieron. Pero la cámara de fotos sigue intacta. Y la película que está dentro también. El avión cayó aquí, en el bosque. Nosotros no controlamos esta zona. Los alemanes tampoco. El que llegue primero tendrá la película. Exacto. Necesitamos unas horas para que los tanques lleguen a la primera línea. Si los alemanes ven las fotos antes, entenderán por dónde queremos atacar. Entonces el ataque no va a sorprendernos. Además, podrían concentrar más tropas en ese sector. Nuestro ataque fracasará. Por lo tanto, tu grupo va inmediatamente hacia el bosque. Tu misión es recuperar o destruir la cámara de fotos. ¿Alguna pregunta? Camarada general, si los alemanes intentan encontrar el avión, habrá un combate. Mi francotirador falleció. Permítame llevar a Broshnin. Concedido. Retírate. A sus órdenes. Comandante, vuelvo a repetir. El futuro de nuestra ofensiva depende del éxito y la inteligencia de ti y de tu gente. Consigue o destruye esta película. A cualquier precio. Entendido. ¿Oberstmengler? Sí. Oberst Hoffman, tropas de montaña. Vamos a hacer una incursión y usted viene con nosotros. Hoffman, puede que no sepa que tengo mi propia táctica. No hago incursiones, cazo al enemigo en el terreno neutral. Cumplo órdenes exclusivamente del general. Aquí tiene la orden del general. Ahora está bajo mi mando. Tenemos trabajo que hacer. ¿No tienen otro francotirador? Sí, pero es una misión de suma importancia. Nuestro avión espía se estrelló en el bosque. El piloto tomó fotos de algo interesante. La comunicación se cortó. Tenemos que conseguir la cámara del avión. Para eso, a mi grupo le asignaron al mejor francotirador. Necesito tiempo para prepararme. No tiene tiempo para eso. Salimos de inmediato. Usted es profesor de latín. ¿Recuerda el dicho? Lo recuerdo. Victoria o muerte. Tenemos que ganar esta guerra. Y hacerlo ya. Muchas cosas dependen de nuestra victoria. Por la victoria. Camarada comandante, permiso para hablar. Diga. Es sobre la enfermera Klimenko. Tengo mis dudas. Ayer fue la primera línea con el rifle. Se quitó el brazalete de enfermera. Los motivos se desconocen. Quizá fingiendo ser francotiradora. Quería llegar a los alemanes. Si eso fue ayer, ¿por qué me lo dice hoy? Usted no estuvo ayer. ¿Por qué no informó al jefe de francotiradores? Broshin es el primero en cubrirla. Tiene interés personal en ella. Sígame. Camarada capitán, permiso para hablar. ¿Qué quieres? Fui yo quien le habló al médico sobre usted. Regáñeme. ¡Qué cabezota eres! Siempre me gustó eso de ti. Solo que tardé en darme cuenta de que eras guapa, buena
y alegre. Klimenko. Me encantaría. De verdad. Pero con mis problemas de corazón. Los médicos dicen que no me quedan más de 2 años. A condición de que siga tomando las pastillas. Ahora, escucha mi orden, soldado. Te ordeno que encuentres a alguien más prometedor. Mira a Kopilov, que está solo ahora. Es un buen muchacho. Ve con él. ¿Está claro? Adelante. ¿Me prometes? ¿El qué? Prométeme que tendremos estos 2 años. Sargento Klimenko. Está detenida. ¿Cuál es el motivo? No interfiera, capitán. Vasco. Sí. Manos. Tendrá que buscar a otra, camarada capitán. Una que pueda disparar a los alemanes. ¡Alto! Camarada comandante, ¿qué sucede? Al capitán lo juzgará el tribunal militar por haber pegado a un compañero. Comandante, mi grupo necesita al capitán Broshin para una misión importante. Busque a alguien más. ¿Puedo hablar con usted? Escúchame, comandante. El futuro de la ofensiva depende de esta misión. ¿Quieres arrestarlo? Allá tú. Si la misión fracasa, serás el único responsable. Vale. Capitán, me encargaré de usted cuando termine la misión. Vasco, escolta Klimenko. Klimenko, a la orden. Irá conmigo. Imposible. Camaradas, para esta misión necesito otro francotirador. Un compañero, digamos. Otros soldados de mi grupo están heridos o muertos. Solo me queda Klimenko. ¿Qué dices, comandante? El sargento Vasco y yo les acompañaremos durante la misión. Ajá. Sí, comandante. Parece que no hay rusos. El barranco es un lugar perfecto para las emboscadas. Bien. Quédese en la cuesta para cubrir a mis chicos. Podrá probar su valía. Necesito 2 personas para hacer de francotiradores. ¿Para que los rusos les disparen a ellos y no a usted? Hay rumores de que le gusta poner a otros en la línea de fuego. ¿Es verdad? ¿Quiere cumplir la misión? No quiero que mi gente esté dispersa. Tendrá un francotirador, no más. Esperen. Son los rusos. Klimenko, te quedas con el grupo. Es una orden. A sus órdenes. Kopilov, vigílala. Sí, capitán. No hay alemanes. Vamos a bajar. Broshin, cúbrenos desde arriba. A sus órdenes. ¡Agrúpense! ¡Al combate!
Spengler, ¿por qué no dispara? ¡Tenemos bajas! ¡Hemos bajas! ¡Solicite refuerzo! ¡Sí, señor! ¡Nos han atacado! ¡No! ¡Atrás! ¡Para, tonta! ¡Te matarán! ¡Ya no puedes ayudarme! Necesitamos la cámara de fotos. Si llegamos al fondo del barranco, los rusos nos lanzarán granadas. No podrá impedirlo, ¿verdad? Es cierto. ¿Han pedido refuerzos? Supongo que sí. Bien. Entonces solo tenemos que esperar. Me temo que los rusos también pidieron refuerzos. Si bajamos, su francotirador nos matará. ¡Comandante! El francotirador alemán es un profesional. Hay que engañarlo. ¿Cómo? ¡Tiren las granadas abajo! Estamos demasiado lejos del avión. No importa. Hay que distraer a los alemanes. Bloquearles la visión. Yo gatearé hasta el avión y explotaré la cámara. Tengo una granada. ¿Entendido? Bengler, ¿sabe solo el latín? ¿No estudió el ruso? No me interesan las lenguas bárbaras. Aunque Broshin consiga destruir la cámara, no tiene dónde esconderse. Los alemanes lo acribillarán a balazos. No tenemos otra salida. Esperen. Hay una salida. ¿Cuál es tu plan? ¿Qué están haciendo? No podrán con el alemán. No has matado al francotirador. Lo sé. Ahora él sabe que tenemos un francotirador y me buscará. Esto está bien. Necesito dos rifles. Los tendrás. Somos amigos. A sus órdenes. Bien. Tenemos que conseguir la cámara. Es lo único que importa. Por el barranco. ¡Al barranco! ¡Bajemos! ¡Todos! ¡Rápido! ¡Adelante! Vaya, Ivanes. Inventad algo mejor. Buen trabajo, Shura. Buen trabajo. ¡Dame el rifle de Bengler, ahora! Sí, señor. ¡Bajen al barranco! ¡Consiga la cámara! ¡No dejen que los alemanes se acerquen al avión! ¡Al ataque! Escaparás.
No te escaparás. ¡Al suelo, Granada! Kopilov, aquí. Radiotelégrafo. Sí, comandante. Informa al cuartel general. Misión cumplida. A sus órdenes. Klimenko. Sí, comandante. Espera. Kopilov. Toma esto. Comandante, déjale en paz, al menos ahora. Klimenko. Cuando propongan su candidatura para la condecoración, yo mismo firmaré el parte. ¿Usted también pondrá su firma? Sin duda. Lo siento, camarada capitán. Klimenko, resulta que disparas mejor que como vendas. Convenciste al comandante, ¿no? Ah, me has salvado entonces. Lo he hecho solo por el bien de la misión, camarada capitán. Su plan era pésimo. El alemán le habría matado. No habría llegado al avión. Sí, estoy de acuerdo. El plan no era bueno. Hiciste todo bien. ¿Recuerdas que te dije que un buen francotirador puede detener al enemigo? Entonces, Klimenko, tú... Espere un momento. Quiero decir, eres un buen francotirador. La mejor. Lleva conmigo desde 1940. Lo llamé Svetka. Ahora es tuyo. Ámalo. Cuídalo. Habla con él. ¿Por qué sonríes? Está bien. Le hablaré. Con cariño. No seas grosera. Hazlo con amor. Klimenko. Sobrevive, Shura. Haré lo que pueda. Inténtalo. Lo lograrás. Si usas la cabeza y no andas lloriqueando. Adelante ya. Venga, una, dos, tres. Oye, Klimenko. Echa un vistazo a Kopilov. Es un buen chico. Está bien, seguro que lo haré. Te lo digo en serio.
¿Chicas? Shura, veo que te llevas bien con el zapador. Acércame la culata. Camarada Klimienko. Vale, ¿cómo estás? Bien. Dijeron que estaría bien. Chicas. Shura. Nos mandan a la retaguardia. Broshen está herido. ¿Qué? Así que él también va a ir con ustedes. Así que no le echaremos de menos. Yo sí lo haré. Estaré aquí sola. No habrá con quien bailar o discutir. Me escribirán, ¿no? ¿Qué pregunta es esa, camarada Klimenko? ¿No somos una familia ahora? No nos perderemos. Y está. Tengo que irme. Oye, Newton. Gracias. Gracias. Klimenko. Klimenko. Sí, camarada doctor. Buenos días, camarada coronel. Envié una carta a mi antiguo compañero de carrera. Es un cardiólogo innovador. No le prometo nada, pero el caso de Brojin podría interesarle. Muchas gracias. De nada. ¿Por qué lleva el rifle? Me lo dio el camarada capitán. Pues entréguelo y vuelva a su trabajo. Pelotón, atención. Alinear. Firmes. Camarada coronel, el pelotón de francotiradores está a sus órdenes. Jefe del pelotón, sargento Sinichkina. Hola, camaradas. Buenas noches, camarada coronel. Descansen. El sargento Alexandra Clement Costa es su comandante. Ahora están bajo su mando. Alexandra es un soldado experimentado. Les enseñará cosas buenas. Tome el mando, camarada sargento. A sus órdenes. ¿Dónde están sus armas? Traigan los rifles. Rápido, rápido. Recuerden, en el frente el soldado sin arma no es un guerrero sino una presa. Si se les olvidó ponerse la ropa interior, no importa. Pero el rifle hay que llevarlo siempre. ¿Entendido? Sí, sargento. Nos alojamos en el cuartel general. Sigan al oficial de guardia. ¿Alguna pregunta? No, sargento. Recojan sus cosas. ¡Giren! ¡A la derecha! ¡Marchen! Empieza con la izquierda.
resultado de la operación de Smolensk, las fuerzas soviéticas avanzaron entre 200 y 250 kilómetros hacia el oeste. Liberaron de la ocupación alemana las regiones de Smolensk y Kalinin. Dieron comienzo a la liberación de Bielorrusia. 7 divisiones enemigas fueron aniquiladas y 14 fueron derrotadas. ¿Cómo pudo recuperarse después de una lesión tan grave? Suficiente. Tómele el pulso y la presión arterial. ¿Tiene zumbido en los oídos? No. Profesor, ¿podría hacerme un favor? No. Vladimir Nikolaevich, estas pesas son para niños. Puedo probar con la pesa normal. Si tocas esas pesas, vas directo al tribunal de guerra, ¿está claro? Sí, doctor. Haga flexiones de piernas. Siéntense, compañeros. Menos mal que hay poca gente. Me siento como un conejillo de indias. Es que usted lo es, un conejillo de indias. Lo han sometido a una operación única. Es un avance en la ciencia médica. Le vigilaremos y registraremos cualquier cambio. Espero que esto salve a muchos pacientes en el futuro. Así que, por favor, no discuta conmigo. Suficiente. ¿Para quién? ¿Puedo? 15 minutos. Luego ve a desayunar. ¿Quieto? ¿Dónde están sus modales, camarada capitán? Póngase la camisa. Gracias. En el frente, la guerra era mi vida. Vivía por la victoria. Era lo único que importaba. Aquel día de 1944, creía que la guerra terminaría muy pronto. ¿Cómo está tu padre? Lo absolvieron. Creía que mis miedos se desvanecerían y me quedaría solo el amor.